buenas noches, bienvenidos al programa. Este es Punto de Giro, el espacio para conocer, debatir y analizar temas de interés ciudadano. Hoy vamos a tratar un tema que inunda las conversaciones, las redes sociales, los comentarios y que de una u otra manera todos tenemos que ver con él. Y es el problema del estacionamiento en Medellín, sobre todo del mal estacionamiento. Todos hemos criticado la manera en la que muchas personas dejan prácticamente abandonados sus vehículos a la vera de una vía rápida, en una autopista, en los mismos estacionamientos de los centros comerciales, los montan a las aceras, los montan a las zonas verdes y cometen toda suerte de atropellos con el resto de la ciudadanía, especialmente con los peatones, que cuando estamos en ese papel muchas veces no tenemos por dónde caminar, tenemos que bajarnos a la calzada para poner en riesgo pues, nuestra integridad mientras esquivamos un vehículo que está utilizando la acera como estacionamiento. ¿Qué hacer con este tema? ¿Cómo abordar este problema? ¿Qué está asumiendo la administración municipal o qué políticas tiene para resolver esta situación? ¿Los ciudadanos cómo están viendo este problema y qué tanto están incidiendo en estas decisiones? ¿Cómo podemos nosotros mismos, desde nuestro vehículo, asumir también el papel de parquearnos bien, de buenos ciudadanos? Ese y muchos otros temas concernientes a lo que estamos hablando del mal parqueo es lo que vamos a tratar esta noche en Punto de Giro. Le damos la bienvenida entonces a nuestros invitados. Está el secretario de Movilidad de la Ciudad de Medellín, Humberto Iglesias. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches para todos los compañeros que nos acompañan hoy en la mesa y para todas las personas que hasta ahora nos están viendo desde sus casas. También nos acompaña el profesor universitario Iván Sarmiento, él es PhD en Ingeniería de Transportes. Profesor Iván, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos. Muy bien, y tenemos también al presidente de la Veeduría de Movilidad de Medellín, Mauricio Flores. Mauricio, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Ustedes también están invitados hoy a Punto de Giro para que nos acompañen a través de las redes sociales. En el Twitter, @telemedellín, el numeral Punto de Giro TM. Ya hemos recibido a lo largo del día, cuando hicimos la convocatoria para este programa y les preguntamos cuáles son esas zonas de Medellín más neurálgicas desde el punto de vista de estacionamiento, donde la gente se está parqueando mal, donde detectan ustedes que cuando hay dos carriles se convierten en uno, en varias zonas de Medellín, y la gente nos está empezando a escribir. Hay gente que dice la 30, circular cuarta en Laureles, las transversales de la misma zona de Laureles, en el Poblado, porque recordemos que las comunas del Poblado y Laureles son las que más vehículos tienen en la ciudad. Hay incluso algunas zonas, algunos barrios que tienen más vehículos que personas. Entonces, obviamente el problema de parqueo se agrava. Las construcciones tampoco ayudan mucho, hacen edificios sin zona de parqueo para visitantes. La gente tiene que dejar el carro indefectiblemente en la calle. Entonces vamos a tratar todo ese tema con ustedes. Nos pueden escribir entonces utilizando este numeral y utilizando el @telemedellín para que podamos leer al aire sus inquietudes. Vamos con la primera de las preguntas que tenemos para nuestros invitados. Secretario, una pregunta que parecería muy lógica. ¿Cómo influye el mal parqueo en la movilidad de Medellín? Bastante pues importante esta pregunta, y con esto yo arrancaría con un estudio que nos presentan en los últimos días, donde se nos dice que en algunos lugares arrancamos con el 40% de la malla vial que es ocupada por el mal parqueo, pero llegamos en algunos puntos de la ciudad hasta que el 70% de la malla vial está siendo objeto de mal parqueo. ¿Qué nos está generando seguramente esto? Que la movilidad en la ciudad no tenga la fluidez en algunos sectores que así lo amerita. Y para esto es muy importante decir que esto seguramente es un problema de todos, pero la solución está en todos. Aquí lo que buscamos también es un tema de corresponsabilidad de la ciudadanía para que entienda que es un tema de cultura ciudadana el saber dónde podemos parquear, en dónde no deberíamos estar mal estacionados. Pero este tema de cultura ciudadana tiene que venir acompañado también de un tema de control con nuestros agentes de tránsito, a quienes yo valoro profundamente la labor que vienen realizando, y empiezan también un tema de control con comparendos, pero también con el sistema inteligente de movilidad, como con los vehículos de fotodetecciones, también tenemos que llegar con control, porque definitivamente el tener cooptado entre el 40 y el 70% de la malla vial por un tema de mal parqueo, ustedes se imaginan qué podríamos lograr si lográramos solucionar este tema mal parqueo, podríamos generar nuevamente
mayor fluidez en vías, sin tener que construir infraestructuras, sin tener que construir nuevas vías, pero sí recuperando zonas de nuestra ciudad. No tanto es la congestión vial entonces, secretario, sino el mal parqueo. Digamos, ¿en qué porcentaje, para resumirlo a cifras, influye en la mala movilidad en Medellín? Yo creo que el tema del mal parqueo es un tema que definitivamente está incidiendo en un tema bastante profundo en nuestra ciudad. Seguramente no es el único inconveniente que tenemos, seguramente no va a ser la solución total al transporte público o al transporte que tienen las personas en la ciudad el tema del mal parqueo, pero sí estamos seguros que influye en un alto porcentaje en los temas de congestión en la ciudad. Profesor Iván, muchas personas en medio del desespero en un trancón dicen, pero ¿por qué no asumimos el modelo que hay en París, el que hay en Madrid, en los países desarrollados? Son ciudades que no son muy grandes, por ejemplo, algunas son pequeñas, los centros y cascos históricos de estas ciudades son pequeñitas, no fueron diseñados para automóviles, y sin embargo uno aprecia que hay cierta movilidad, se castiga mucho el mal parqueo, pero las cosas no se pueden trasplantar tal cual, copiar y pegar en la ciudad. ¿Cómo entonces copiar estos modelos, pero cómo implementarlos en Medellín, que es una ciudad tan sui generis? Hay que ir de a poco, porque París y Madrid tienen 400 kilómetros de red de metro que nosotros no tenemos. Claro. Entonces, las personas necesitan movilidad. El vehículo, pues, les ofrece, y las motos les ofrecen una posibilidad de movilidad, pero no es la única. O sea, ya aquí en los más de 6 millones de viajes, 1,5 millones se mueven a pie en el Valle de la Aburrá, 1,5 millones en bus, 1,000,000 en el sistema masivo, 1,000,000 en auto, casi 1,000,000 en moto, 500,000 en taxi y otro 500,000 en otros modos como escolares y empresa. Claro. O sea que estamos hablando de 2,000,000 entre motociclistas y usuarios de auto en cerca de 7,000,000 y que hay que darles un lugar, pero no se lo pueden tomar todo. Y hay que empezar a restringir el espacio, pero tampoco lo podemos restringir todo porque tampoco hay parqueaderos suficientes. Nosotros en la universidad hicimos un estudio y encontramos que hay un déficit de parqueaderos, aún dejando parquear en algunas calles. Pero también hay que plantear una política a largo plazo si vamos a llenarnos de parqueaderos, porque tampoco esa es la solución de futuro. Hay que ponerle un límite a eso y empezar a cobrar más caro para que se limite el uso del automóvil y llegue a un equilibrio con los otros modos. Usted propone entonces que se incremente el cobro del parqueadero, como por ejemplo lo tenemos en Bogotá, que es por minuto, si no estoy mal, que están cobrando. ¿Eso cree usted que redundará en la desestimulación del uso del vehículo, del automóvil particular? Puede desestimular, sí, lo desestimula. Pero el ingreso adicional debería ir al transporte público, o sea, no para enriquecer a los privados, sino que se debería cobrar una sobretasa para que vaya a financiar el Metro Plus o el déficit en sistemas masivos. Y mucho control, como decía el secretario, en la calle para que no se desborden las calles, porque si se encarece el parqueo en parqueaderos, la gente se va a parquear en las calles. Entonces hay que controlar la claro. calle y subir el precio de los parqueaderos. Entonces la gente se va a ver en la obligación de mejor parquearlo dentro de un parqueadero que le pongan una multa que es 20 veces o 100 veces lo que pagaría en una hora de parqueo. Claro. Mauricio, primero que todo, pues, ¿cómo funciona la veeduría que usted dirige? La veeduría de movilidad de Medellín. Bueno, la veeduría de la movilidad es una de las pocas en Colombia que vigila las actuaciones de, en este caso, las secretarías de tránsito de todo el área metropolitana. Entonces, nosotros siempre estamos vigilando todas las actuaciones de los tránsitos del área metropolitana. Queremos extendernos a todo Colombia. Entonces, uh-huh. vigilamos que estén actuando dentro de la ley, sí. básicamente. Eso es lo que hacen, básicamente. Entre otras cosas, también hacemos, digamos, vocería de la ciudadanía. Nosotros somos la voz de la ciudadanía que le expresamos a la administración municipal de los diferentes municipios, las inquietudes que tienen las personas con respecto a todos los que tienen que ver con temas de movilidad, ya sea fotodetección, el mal parqueo, motocicletas, transporte público, etcétera. Entonces esa es nuestra función y bueno, hasta el momento creo que hemos hecho lo posible por hacer lo mejor posible. Y desde la veeduría, ¿cómo ven este problema? ¿Cómo bueno, lo asumen? Vemos que esto es un problema complejo.
Y hemos visto, por ejemplo, el 8 de junio se hizo un debate muy interesante en el Consejo de Medellín sobre el tema. Lo que pudimos observar, yo me lo vi todo, es que hay mucho idealismo político en el tema de movilidad, en este caso del mal parqueo. Y consideramos que eso no debería ser así. Primero deberían contratarse científicos, personas como el doctor aquí presente, que es experto en movilidad, para que haga estudios específicos de qué se debe hacer. Por ejemplo, algunos proponen que los parqueaderos los disminuyan, o sea, que obliguen a las urbanizaciones antes a hacer menos parqueaderos, porque dicen que con mano dura entonces se va a arreglar el problema. Y vemos que no necesariamente es así, como lo decía, digamos, el doctor. Otros, en cambio, dicen, no, hay que poner más mano dura, hay que ponerle más comparendos a las personas, porque si les duele el bolsillo, entonces no van a parquear en la calle. El año pasado la Secretaría de Movilidad impuso alrededor de 50.000 comparendos, fueron 49.950, bueno, prácticamente 50.000 comparendos. Este año parece que se va a superar la cifra. Hasta en el primer semestre van 26.784 comparendos, o sea, no hemos aprendido. Exactamente, entonces no se trata ni de mano dura solamente, ni de que simplemente reduzcan todos los parqueaderos, sino que es un conjunto de medidas para un problema que es complejo. Por ejemplo, ahí los modelos importados pues no siempre funcionan al pie de la letra, porque digamos en Bogotá es una parte muy plana, la gente utiliza más la bicicleta. Y en ciudades donde las partes son más planas, la gente utiliza más la bicicleta. Por eso acá, digamos en Medellín, es más complicado utilizar la bicicleta porque hay muchas pendientes. Entonces hay que tener muy en cuenta que a veces la gente utiliza más el carro por temas inclusive geográficos. Y no todo el mundo está en capacidad de usar la bicicleta. Pues hay personas adultos mayores, cuando van cuatro personas en un vehículo. Pues... Y por ejemplo en Japón hay un tema de sobrepoblación impresionante. Tokio es una de las ciudades más grandes del mundo y el tema del parqueo lo tienen, digamos, muy controlado, porque ellos en los parqueaderos los hacen de manera subterránea. Entonces tienen una tecnología pues impresionante que no ocupan el espacio público. Y hacen un parqueadero en 8 días. Y bueno, y son muy eficientes, digamos, en todas esas cosas. Podemos ir mirando todas esas ideas, no solamente los comparendos, que no solamente más parqueaderos, que no solamente la tecnología, sino un conjunto de esas medidas para que se aborde pues el problema de manera integral y no solamente con ideas o con, digamos, cosas que no han tenido resultado, que se han ido aplicando, pero que no han tenido los resultados que esperamos. Eso es lo que hemos visto desde la veeduría. Ustedes están viendo Punto de Giro, esperamos sus aportes a través de nuestra cuenta de Twitter, @telemedellin, _puntodegirotm. La gente está participando y ahí estamos viendo ya en pantalla los primeros tweets con soluciones a este problema. Todos tenemos soluciones al problema. Todos en las conversaciones informales con amigos, con familia, proponemos algún tipo de soluciones. Pero ¿qué tan viables son? ¿Cómo se pueden aplicar en Medellín? Es parte del tema que estamos tratando en Punto de Giro hoy. Secretario, las soluciones suenan muy largoplacistas, pero se necesitan inmediatas. ¿Cuáles de esas soluciones inmediatas se están aplicando, por lo menos este año, que está haciendo el área que usted dirige en el tema de mal parqueo? Bueno, yo primero quisiera tocar un tema, y es que nos hablaba el profesor y que también nos lo tocaba Mauricio, y es cuál es el modelo de ciudad en temas de transporte que nosotros queremos y hacia dónde vamos. Aquí yo lo primero que creo es que efectivamente nosotros, para poder llegar a hacer un control fuerte del mal parqueo, tenemos que, como lo decía el profesor, tener una oferta mucho mejor de parqueaderos, pero yo creo que nosotros no nos podemos quedar y pensar es en el vehículo particular. El modelo de ciudad y de movilidad que nosotros queremos es privilegiar el transporte público, tanto individual como colectivo y masivo, y cómo esto empieza a hacer que las personas se bajen de su vehículo particular para tomar el transporte público. Pero para poder llegar acá a esto que tenemos es en este modelo de movilidad que tenemos es cómo logramos una articulación con recaudo, control de flota, comunicaciones del transporte público y que cada vez prestemos un mejor servicio de transporte público para que las personas puedan subirse a este tema y bajarse de su vehículo particular. Sin embargo, sabemos que eso es un tema de mediano plazo, de tal vez largo plazo, y que tenemos que tomar unas acciones concretas que son ya. Y aquí es donde decimos, reitero nuevamente la corresponsabilidad de la ciudadanía también con el tema del mal parqueo, pero hemos venido avanzando mucho con control. Aquí nos hablabas de un tema de los comparendos, de cuánto llevamos hasta la fecha
en comparendos en la ciudad, especialmente en unos sectores que todos tenemos muy bien detectados, cuáles son los sectores donde mayor tema del mal parqueo hay, pero también llegamos con una medida que se viene nueva, que es novedosa en la ciudad, y son los cepos. Los cepos es cómo se bloquean temporalmente los vehículos para que las personas cuando lleguen al vehículo puedan comunicarse con la Secretaría de Movilidad y pedir que se le desbloquee el vehículo y poder seguir con todo el tema de la sanción en comparendos. Este es un tema de control, es un tema que seguimos mejorando, los temas de control nos va a permitir hacer mayor operatividad, pero insistimos, aquí la solución tiene que ser tema de corresponsabilidad y cultura ciudadana de las personas. Usted sabe, secretario, pues cómo somos en Medellín con el tema de las medidas. Mucha gente dice, pero si le ponen el cepo a un carro, el carro sigue mal estacionado, ¿cierto? Mientras llegan a desbloquearlo y todo eso, sigue ocupando mal una vía. La idea es que quitarlo y que no ocupe más mal estacionado una vía. Antes se utilizaba que la grúa lo levantaba y se lo llevaba pues a una zona donde se acumulaban estos vehículos. ¿Eso no se siguió haciendo, o va a ser un complemento de esto? Por supuesto que hemos seguido haciendo la operatividad en los medios tradicionales, que es ir con agentes de tránsito y grúas, coger los vehículos que están mal estacionados, llevárnoslos en una grúa y llevárnoslos a los patios, que tenemos 3 patios en estos momentos por parte de la Secretaría de Movilidad. Pero este es un sistema que complementa toda la estrategia que se tiene contra el mal parqueo y que efectivamente queda bloqueado el vehículo en el mismo lugar donde se encuentra mal estacionado. Pero también este es otro sistema de aprender de los errores. O sea, cuando la persona llegue y encuentre que ahí está el cepo y que no lo puede seguir haciendo, también va a ser un mensaje para cada persona. También va a ser un mensaje de control, que la Secretaría de Movilidad está llegando con nuevas alternativas y que seguramente si te pasó una vez, no te vuelve a pasar porque vas a evitar que eso siga sucediendo. En los estudios que ha hecho usted, profesor Iván, ¿Cómo cree que se puede adaptar a la topografía de la ciudad el tipo de propuestas a las que ustedes llegan a través de los estudios? Porque es que Medellín es muy distinta a cualquier ciudad. Aquí tenemos pues montaña, valle, casi que varios pisos térmicos. Entonces, ¿cómo se hace para implementar estas medidas y no copiarlas literalmente de otra ciudad? Sí, nosotros hicimos unas encuestas a los usuarios de automóvil y de motocicletas para ver su disposición a pagar por una celda de parqueo. Por lo tanto, el estudio está aterrizado a las percepciones que tienen las personas de Medellín. Hicimos un estudio en 4 comunas, Poblado, Laureles, El Centro y Belén. A esas comunas van más de 200.000 vehículos y cerca de 200.000 motos a parquear todos los días. Pero allí en esas comunas solo hay unas 18.000 celdas de auto y 18.000 celdas de moto. Cada celda se utiliza 3 veces al día aproximadamente. O sea que eso da casi una capacidad de 55.000 de parquear vehículos. El resto se parquea en la calle porque no caben en las celdas o porque hay gente que no quiere parquear en los parqueaderos, porque si la rotación de los parqueaderos se aumentara por lo menos a 5 al día, podríamos llegar a parquear más vehículos, pero aún así no son suficientes las celdas y algunos tienen que parquear en las calles. Ahora, no es malo que se parquee en las calles. Uno también en Europa ve vehículos parqueados en las calles, pero calles señalizadas para eso, que no sean calles principales, es decir, que no sean arterias, que no sean colectoras, es decir, todas aquellas vías por donde circula el transporte público, está prohibido ya por el Código de Circulación que allí se parqueen vehículos. Entonces, si los vehículos están parqueados en zonas autorizadas que no obstaculicen la movilidad principal de la ciudad, pues se les puede permitir o se pueden hacer combinaciones de horarios o tiempos máximos de permanencia o zonas azules, que ahora mismo hay 2.000 celdas en la ciudad y la alcaldía pues tiene un programa de ampliarlas que el secretario puede comentar. Entonces todos esos programas se pueden ir combinando para conseguir una situación adecuada
de ordenamiento del parqueo. ¿Usted cree, profesor, que medidas, por ejemplo, como los parquímetros han funcionado en la ciudad? Sí, siempre y cuando estos parquímetros estén ubicados en estas calles aledañas que no obstaculicen la movilidad, democratizan el espacio. Porque si una persona no le cobran, se está allí parqueado todo el día y se adueña de un espacio que es público y que es de toda la ciudad y que todos pagamos con nuestros impuestos. Entonces, eso no es parqueadero de nadie. Si se le cobra, la persona es racional en el uso de ese espacio y lo desocupa rápido y le da espacio a que otra persona también lo pueda utilizar. Por lo tanto, cobrar es lo más justo que hay en ese caso. Mauricio, ustedes desde la veeduría, pues me decías que vigilan el accionar de las entidades públicas con respecto al tema del mal parqueo, pero ¿cómo tienen ustedes contacto con la comunidad? ¿Cómo incentivan que la comunidad tenga también iniciativas propias para evitar esto? Bueno, yo conozco personalmente a los líderes de varios gremios con los que me reúno constantemente, de líderes de taxistas, de motociclistas, de todos los temas de movilidad. También las redes sociales, la gente pues me busca como Mauricio Flores, me manda preguntas y por ejemplo en una de las preguntas y de los aportes que me dan ahorita por Facebook es que el parque automotor, aunque esa cifra no está bien establecida, algunos dicen que aumentó un 200%, otros dicen que aumentó un 300% en los últimos 10 años. Okay. Y que esto sí es real, la malla vial aumentó solamente alrededor de un 1%. Entonces, sí, podemos tener entre el doble y el triple de vehículos en los últimos 10 años, pero tenemos las mismas calles de hace más o menos 10 años. No exactamente las mismas calles, pero casi las mismas calles. Entonces, evidentemente, eso indefectiblemente va a crear un problema de movilidad. Entonces, hay, digamos, unas soluciones parciales como las zonas de estacionamiento regular. Hay un tema con eso. En este momento hay 2.377 zonas de estacionamiento regular en Medellín. Primero, realmente esas también ocupan parte del espacio público, porque no es que estén dentro de un parqueadero, sino que están realmente en la calle. Entonces, esas zonas de estacionamiento regulado pueden servir parcialmente, pero realmente también están contribuyendo, digamos, a que haya más congestión y mal parqueo. Y el tema también es que esas zonas de estacionamiento regulado, hay un tema muy delicado de seguridad que no ha podido ser resuelto. Eso fue un caso personal y estuve investigando y le pasó a muchísima gente y es que se convirtió en un centro donde le roban a la gente. O sea, una persona que llegue y estaciona en una zona de estacionamiento regulado es casi que robo fijo. Ahí me robaron el pasacintas del carro. Y empecé a averiguar y a mucha gente y casi que habían unas bandas identificadas que decían, no, es que los que se estacionan en tal parte es robo fijo. ¿En qué zona es eso? Eso es por la playa, por toda la playa. ¿Con qué sería eso? Con, no sé, Sucre, el palo, con Sucre, con el palo. Por esos lados, esas zonas de estacionamiento regulado, digamos, casi que los conozco, no sé, casi que la misma comunidad conoce. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la gente ya no quiere estacionar en esas zonas de estacionamiento regulado, porque precisamente saben que es un tema de inseguridad muy delicado, que si dejan el carro ahí, pues si pasan cobrándole, que es bastante caro, inclusive en algunas ocasiones, el parqueo ahí, sí pasa, digamos, el de la Secretaría de Movilidad o el de la Alcaldía de Medellín cobrando, pero no cuidan, o sea, no responden supuestamente por los daños, aunque ya hay unos fallos pues, que dicen que realmente la administración municipal tiene la obligación de responder por los daños. Inclusive los parqueaderos privados también tienen la obligación de responder por los daños que se surjan. Así haya letrero que diga lo que sea, pero que ellos no tienen... Que no sean responsables. Que no sean responsables. Realmente sí tienen que hacerse responsables. Sí. La ley lo establece y hay sentencias del Consejo de Estado inclusive que lo establecen. Entonces ya la gente está con miedo de parquear en estas zonas de estacionamiento regulado. Y el tema, pues, sin mencionar de los agentes de tránsito, que la verdad no son suficientes en este momento. Y lo que hemos visto es que la Secretaría de Movilidad no tiene planes de incrementar el número de agentes. Y eso nos preocupa porque son la misma cantidad de agentes que habían hace más o menos 10 años. Muy bien, han surgido entonces nuevas preguntas. Tenemos varias preguntas para el secretario de Movilidad. Ustedes están viendo Punto de Giro. Estamos saliendo en directo a través de la señal de Telemedellín y en telemedellín.tv. Continúen escribiéndonos sus inquietudes, sus propuestas, sus aportes para este problema que, como lo hemos visto, nos atañe a casi todos los habitantes de la ciudad de Medellín. Regresamos después de mensajes institucionales aquí a Punto de Giro. Estamos de regreso a Punto de Giro, esta noche en directo hablando sobre el tema del mal parqueo en la ciudad de Medellín.
Ustedes nos están escribiendo muy juiciosos y tengo un par de inquietudes para el secretario de Movilidad, Humberto Iglesias. Nos pregunta Leandro Medelo, dice, ¿se volvió normal ver vehículos mal estacionados con la placa tapada para evitar fotodetecciones? ¿Eso genera una multa aparte? ¿Qué clase de delito es? ¿Cómo se tipifica esta conducta, secretario? Es un delito. Bueno, volvemos al tema al que somos bastante insistentes, y es el tema de cultura ciudadana. Somos conscientes que eso efectivamente está sucediendo, eso es un delito, realizar ese tipo de prácticas, y por eso es que queremos llegar también con medidas como la del CEPO. Son medidas integrales, previendo que este tipo de temas están sucediendo, y bloquear ese vehículo para poder nosotros tener, saber quién es la persona que está detrás del que está cometiendo ese acto que, volvemos a decir, es indebido. Aquí es importante, yo aprovecho que aquí está Mauricio, y aprovechando la alta afluencia que tiene él con la comunidad, que está totalmente comunicado por sus redes y con toda la gente, para que nos siga ayudando en la socialización de todas estas medidas y que nos permitan también comunicar de manera efectiva todas estas dudas que está teniendo cada vez más la comunidad, y que sabemos con aliados y con líderes como Mauricio seguramente podrá hacer el efecto mucho mejor. En otro tema puntual también que teníamos por tratar, queremos decir para qué se hacen las zonas de estacionamiento regulado, o cuál es el principal fin de que se haga una zona de estacionamiento regulado. Y definitivamente lo que buscamos es desincentivar el parqueo en estas zonas. Entonces seguramente por eso se hace un cobro, seguramente por eso lo que estamos haciendo es un tema de control, siendo conscientes que, como lo decía ahorita el profesor Iván, en muchas partes del mundo, incluyendo aquí, se necesita de las calles también para parquear, porque son un alivio en algunos sectores, pero como lo hablábamos ahorita, que no sean vías principales, que no sean vías arterias, sino que sean unos lugares debidamente definidos para hacerlo. Hay unas zonas de Medellín que uno dice, bueno, pero esto cómo se permite, cómo es posible. Se me ocurre una, la 30, por ejemplo, por donde pasa el Metroplus. Hay un solo carril para automóviles, cuando se supone que son dos, porque uno está utilizado tanto de oriente a occidente como de occidente a oriente para estacionar vehículos. ¿Qué medidas se están desarrollando allí? Porque uno tiene que pensar también en que es una zona comercial. Los negocios están funcionando ahí, necesitan que los clientes se parqueen. ¿Cómo negociar ese sistema, ese evento ahí? Aquí hay un tema muy importante, y es que nosotros tenemos que seguir privilegiando el bien común sobre el bien particular, ¿de acuerdo? ¿Cuántas personas están transportándose en estos momentos en esos carriles exclusivos de Metroplus troncalizados, amigables con el medio ambiente, combustibles limpios, y aparte nos están generando menor congestión en la ciudad? Somos conscientes que tenemos otra mirada, que es la de los comerciantes. Todas estas personas que están diciendo, si no parquea el vehículo, entonces no van a poder llegar personas a visitarme a nuestros locales. Pero aquí es muy importante, y eso es una teoría que tenemos muchas veces, y es que creemos que si no hay carros no hay negocios. Y esto yo creo que está totalmente revaluado, porque los que terminan comprando son las personas. Si nos vamos unos años atrás y miramos cuando se hizo la intervención por Carabobo, que se peatonalizó todo Carabobo, los comerciantes del sector decían que iban a dejar de recibir, iban a disminuir sus ventas, iban a menos personas a visitarlos. Y hoy yo creo que no hay ningún comerciante de Carabobo que diga que mejor era cuando pasaban los vehículos a cuando están ahora caminando por ahí. Entonces yo creo que también es un tema de pensar cuál es el modelo de ciudad, de pensar cuál es la ventaja también que va a tener este tipo de temas, y seguir creyéndole al transporte público por encima del transporte particular. Mauricio tiene ahí en su celular una cuenta que le enviaron de un cobro de zonas de estacionamiento regulado. Sí. A propósito, esos cobros han subido bastante en los últimos 2 años, se han incrementado bastante las tarifas. ¿Cómo ven ustedes esto desde la veeduría? Nosotros no lo vemos del todo mal, inclusive pues voy a mostrar algo así. Me mandaron pues que cobraron 7.400 por hora y media de parqueo, más o menos. No lo vemos del todo malo, porque eso desincentiva en algo el hecho de que la gente esté apropiándose del espacio público por mucho tiempo. Lo que nosotros consideramos es que si la persona está pagando por un servicio, se le preste un buen servicio.
que se le preste por lo menos el servicio de seguridad. ¿Qué pasa en ese caso? Que a veces las personas confían más en el del trapito rojo que en aquel que llega con el logotipo de la Alcaldía de Medellín o de la Secretaría de Movilidad. ¿Por qué? Porque el del trapito rojo, mal que bien, pues le da 1.000 pesos, 2.000 pesos y como que sí le cuida el carro, ¿cierto? Como que sí se fija que no le vayan a robar ni nada de eso. En cambio, el de la Alcaldía de Medellín dice, no, yo no le respondo por daños. Entonces, hay un tema muy delicado y es que, primero, la informalidad se tomó todo el espacio público. Sí. Entonces, los del trapito rojo son ya los que realmente cogieron el negocio de, digamos, el parqueo, digamos, en partes que son de uso público. Mientras que la administración municipal está dejando de percibir recursos que se podrían invertir para mejorar el transporte público. Entonces, todas esas zonas donde están los de trapito rojo, porque inclusive no hay que estigmatizar a nadie, pero el tema es que en muchas ocasiones bandas criminales ya sí se apropian de eso. O sea, ya no es el de trapito rojo, sino el que trabaja para tal combo, el que cobra la extorsión por parquear en tal sitio. Entonces, el tema del parqueo se volvió en un método para que las bandas criminales también se financien económicamente. Entonces, la administración municipal tiene que quitarle todos esos recursos a las bandas criminales para que no se sigan financiando. Y esos recursos que entran a Medellín en este momento entran 2.000 millones de pesos por zonas de estacionamiento regulado aproximadamente. En Europa entran 100 millones de euros en París. Sí. 100 millones de euros al año. Entonces, acá, ¿eso crees que un parqueadero en París es prohibitivo? Pues, no, porque tienen muchísimas más celdas de parqueo, pero mejor distribuidas, sí, que no las están ocupando, digamos, actores ilegales. Entonces, acá todavía hay muchas zonas donde se podrían, digamos, habilitar zonas de parqueo regulado, pero bien regulado, ¿cierto? Brindando también seguridad, no sé si de pronto con la policía o el ejército, que también brinden seguridad o vigilancia privada inclusive, para que las personas sientan la confianza de dejar su carro, ya no con el del trapito rojo, sino con el de la Secretaría de Movilidad o el de la Alcaldía de Medellín, y eso redundaría en mejorar el transporte público, que es otro de los temas que nos preocupa bastante, que las personas no utilizan muchas veces el transporte público porque es bastante incómodo. Sí, y eso es una pregunta que tengo para el profesor. Porque en los estudios que ustedes hacen, supondría uno, pues que llegan a la conclusión, use más el transporte público, use más la bicicleta, lleve 4 personas en su vehículo particular, pero el papel es muy bonito y lo que está escrito ahí con respecto a la realidad, porque la gente dice, pero es que el bus no pasa por mi casa, pues por la puerta de mi casa, tengo que esperar tantos minutos a que pase un bus. La bicicleta no me sirve porque no tengo el estado físico para manejarla, pues por poner algún ejemplo. Entonces nos estrellamos, o mejor dicho, se estrella la teoría con la realidad en la conclusión de estos estudios. ¿Eso queda en letra muerta o tiene algún giro que se le pueda dar para hacerlo una realidad en Medellín? Sí, no podemos pensar utópicamente, hay que poner los pies sobre la tierra y sabemos que la ciudad tiene una percepción de inseguridad también, y la gente se siente segura, un poco más segura dentro de su vehículo que fuera de él, aunque pues ya hemos visto videos y noticias de todos los robos que se están dando en los vehículos particulares, o sea que eso no es del todo cierto, es solamente una percepción por el que lleva los vidrios cerrados y cree que va más seguro. Pero cuando superemos un poco ese problema de la seguridad en la ciudad y la gente se sienta más tranquila, yo creo que será más fácil que la gente tome un transporte público, porque esa caminata hasta el bus o esa caminata al bajarse de un bus hasta el destino es lo que preocupa a muchas personas que podrían plantearse el transporte público. También va a llegar un momento en que no habrá sitios suficientes para parquear y también el que parquea el automóvil le va a tocar caminar hasta algún sitio a donde va. Por ejemplo, hoy la mitad de las personas parquean gratuitamente a donde van porque los centros comerciales, los comercios o a donde van a hacer sus compras o sus vueltas, les ofrecen parqueadero a sus clientes, los restaurantes o muchos negocios. La otra mitad es la que le toca buscar parqueadero y de esos algunos parquean en parqueaderos tipo lote pagando y otros buscan la calle. Entonces, cuando la,
no haya espacio en las calles o la regulación en la calle, la sanción en la calle sea tal y los parqueaderos de pago no sean suficientes para todos los que están comprando autos y motos en estos momentos, la gente le va a tocar dejar el carro a lo mejor en una zona de parqueo gratis lejana al sitio donde va o en un parqueadero periférico a la zona donde va y le va a tocar caminar 2-3 cuadras como lo hacen en Europa. O sea que ya no podremos parquear en el mismo sitio donde vamos o en la puerta de donde vamos, sino que vamos a tener que caminar un poco. Entonces, si el del bus camina un poco al paradero, el del auto también camina un poco al paradero, ya los modos se van a ir pareciendo y entonces la gente va a empezar a ver que el transporte público es de alguna manera similar a su auto porque le va a tocar caminar también. Pero en los estudios que ustedes hacen, ¿cuál es la principal, bueno, no disculpa, digamos, la queja de la gente de por qué no coge el transporte público? La que yo le dije ahora, que no pasa por la puerta de la casa, que es incómodo, o hay otra. Bueno, hasta ahora el auto ha sido privilegiado porque a pesar de la congestión de la ciudad, el tiempo de viaje en auto en la ciudad es menor al del transporte público. Mientras uno en un bus pues puede tardar 40, 50 minutos, en un auto puede tardar 20, 25 minutos. Entonces el auto sigue siendo más rápido, no porque el bus sea lento o el metro sea lento, porque el metro es lo más rápido que hay, sino por las caminatas hasta los paraderos, las esperas. La gente piensa el tema de las lluvias, si lleva paquetes, si lleva acompañantes. O sea, el auto también cumple un papel en la ciudad. No se puede pues satanizar ni presionar a que la gente lo abandone, pero sí aquellos viajes donde se puedan hacer en transporte público, la gente debería tenerlo como una buena opción. ¿Y por qué no lo hace? Porque todavía el auto se puede mover en la ciudad con unos tiempos razonables, pero va a llegar un momento en que cuando 1 millón de familias que tiene el Valle de la Aburrá, cada una de ellas tenga un auto, que ya nos estamos acercando. Claro, hay apartamentos donde hay 6 carros y sí, 5 personas. Exacto. Así es. Entonces, el bloqueo va a ser tal que la gente ya va a tener que empezar a plantearse dejarlo algunos días en casa o para algunos destinos no utilizarlo siempre. Secretario, nos preguntan en Twitter también, Mauricio Hernández nos hace una pregunta que hace mucho la gente en la calle y es, ¿qué hace la Secretaría de Movilidad en cuanto al mejoramiento de la malla vial que cada día está peor? ¿Esto es del resorte de la Secretaría de Movilidad o de otra secretaría? En estos días un amigo, Juan Esteban Tamayo, un conductor cualquiera, me decía que es que si la guerra era entonces contra el vehículo particular, porque estábamos privilegiando era siempre el transporte público, porque estábamos era haciéndole mucho control al tema de mal parqueo. Y yo creo que el modelo que nosotros estamos buscando es precisamente la intermodalidad. Entonces, seguir fortaleciendo ese transporte público, seguir fortaleciendo todo el tema de movilidad humana, pero cómo logramos combinar también a que las personas en algún momento puedan tomar su vehículo particular, llegar hasta una estación del metro y ahí encuentre un parqueadero y ahí se monta el sistema metro y lo lleve hasta algún lugar de la ciudad. Entonces lo que tenemos es que ver cómo logramos esa intermodalidad del transporte público y para eso venimos obviamente avanzando con el Metro de Medellín y nosotros como Secretaría de Movilidad también gestionando que estas cosas sucedan. En el tema de la malla vial, somos conscientes como administración municipal que es un tema que ha venido en un deterioro muy fuerte de la malla vial por las inversiones que se hicieron, en algún momento no fueron las indicadas para la malla vial. Nosotros recibimos en el año 2016 una malla vial bastante deteriorada y arrancamos a partir de la próxima semana una intervención muy fuerte con 8 cuadrillas de trabajo por toda la ciudad de malla vial. Pero es muy importante decir que nosotros como Secretaría de Movilidad obviamente nos afecta, obviamente esto tiene temas de accidentalidad, pero directamente la responsable de todo esto es la Secretaría de Infraestructura, con quien nos hemos venido articulando para trabajar de la mano y poder mejorar el tema de la malla vial en la ciudad, que definitivamente termina impactando de alguna manera sobre la movilidad.
Ustedes están viendo Punto de Giro, estamos saliendo en directo a través de la señal de Telemedellín. Vamos a hacer un corte muy pequeñito de mensajes institucionales y regresamos con la última parte del programa. Continúen participando con nosotros, con sus propuestas, sus inquietudes, es gratis. Bienvenidos de nuevo a Punto de Giro. Este es un programa para discutir, opinar, conocer y entender sobre todo problemáticas ciudadanas, temas de interés general para la comunidad, un servicio que les presta Telemedellín a través de su señal para que todos estemos enterados de qué es lo que sucede en la ciudad y qué se está haciendo para mejorar todo tipo de problemáticas. Hoy estamos hablando del problema del mal parqueo, una queja general que tenemos casi todos los ciudadanos aquí en Medellín. Tenemos invitados de lujo, como se han podido dar cuenta, que han propuesto diferentes puntos de vista para tratar esta problemática. A propósito de eso, profesor Iván, ¿desde la universidad se está incentivando algún tipo de concientización social para que la gente también aporte a esta solución? No solo estudios y diagnósticos, porque uno dice que estamos ya sobrediagnosticados, pero la gente, o ustedes, ¿cómo influyen en la gente para que yo desde mi carro pueda ayudar a mejorar este problema? Bueno, en la Universidad Nacional tenemos la aplicación del pico y placa. Durante todo el día, o sea, se acogen los mismos números de la ciudad y se aplican durante todo el día. Hay una exoneración a los empleados de la universidad, pero con eso se ha evitado que muchos estudiantes con vehículo o visitantes con vehículo pues vayan esos días que tienen pico y placa a la universidad. Con eso se ha reducido un poco y se ha incentivado el compartir el vehículo. Aparte de eso, la Universidad Nacional tiene la principal estación de Encicla que le aporta el 30%. O sea, si hay 10.000 usuarios de Encicla en diarios, casi 3.000 los pone la Universidad Nacional. Usted me pone a pensar en una cosa y es que las universidades son una muestra de lo que ha crecido el parque automotor en la ciudad. Si uno se devuelve 20, 25 años atrás en campus universitarios como la Bolivariana, la Nacional, la de Antioquia, EAFIT, los parqueados no eran ni el 25% de lo que son hoy en día y cabían los carros. Hoy, 20 sí. años después, se ha multiplicado a la N potencia los parqueaderos y siguen sin caber los carros. Y están colmados. Allá tenemos 700 celdas y viven llenas. Incluso con el pico y placa se ha reducido un poco, pero siguen llenas. Pero nuestra propuesta desde la parte técnica hacia las directivas es que no hagan más parqueaderos, sino que se incentive pues, que la gente modifique sus hábitos de cómo viene a la universidad. Porque no se trata pues de crecer infinitamente el espacio de parqueo, que el espacio para parqueo, que es un espacio de zona verde que debe ser utilizado democráticamente por todos los de la comunidad universitaria. Y eso mismo se puede expandir a la ciudad. O sea, no podemos seguir el ejemplo de Los Ángeles, California, donde hay 10 millones de celdas de parqueo, donde cada carro tiene dos celdas de parqueo en la ciudad, porque a donde me vaya hay parqueo, además del de la casa. Entonces, eso ahora los tienen una política de recuperar espacios públicos y convertir muchos parqueaderos en parques y reducir el número de parqueaderos. Nosotros no tenemos que llegar hasta allá para luego devolvernos. O sea, desde ya podemos poner una política de freno a los espacios de parqueo, más bien sí hay que hacer algo, porque ahora mismo si quisiéramos parquear los vehículos que están en la calle, dejando algunos en la calle, pero quitando los que están mal en las zonas, en las vías principales y en zonas donde no se debe parquear porque son vías muy estrechas o los que están en doble fila, a derecha e izquierda, que no dejan circular, si quisiéramos acomodarlos bien, necesitamos 18.000 celdas más de parqueo en esas cuatro comunas que mencioné, Poblado, Belén, Laureles y... Y no hay cómo. Y el centro. Esas 18.000 se podrían hacer 18 parqueaderos subterráneos del tamaño del de la UPB, que tienen 1.000 celdas. Pero de aquí a que lo termine, ha crecido el parque automotor. Y eso valdría 1 billón de pesos.
Ahora, si utilizamos las celdas que están disponibles, porque hay calles que tienen celdas disponibles, pero la gente no va a esas calles porque les queda lejos de su destino. Pero si la gente caminara un poquito, no necesitaríamos 18.000, sino 6.000. Entonces, ya no hay que invertir un billón, sino la tercera parte. Claro. Pero como usted dice, va a seguir creciendo el número de vehículos, entonces siempre vamos a estar en el mismo, perro mordiéndole la cola, en el mismo problema. Sí. Por lo tanto, siempre habrá que poner un freno a esa política de construcción. O sea, yo creo que sí hay que construir parqueaderos, controlar la calle para que se llenen, y es un buen negocio, pero va a llegar un momento en que la ciudad va a tener que decir no, o no más parqueaderos, no un metro más de parqueaderos, no, porque ya no nos podemos seguir moviendo infinitamente de esa manera, porque es insostenible. Insostenible. Sí. Hay una pregunta que nos hace un fiel televidente nuestro, Daniel Giraldo, y nos dice... De pronto Mauricio me pueda responder esta pregunta, señor secretario. ¿Hay un control a las urbanizaciones que no construyen parqueaderos dentro del complejo y se adueñan de la calle? ¿Ustedes cómo ven esto desde la veeduría? Por ejemplo, en el Consejo de Medellín este 8 de junio trataron ese tema. Resulta que en el plan de ordenamiento territorial, al principio se pensaba que los estratos con menos dinero, o sea, los estratos 1, 2 y 3, entonces en esas partes donde se iba a construir no era necesario exigir más parqueaderos. Y que en los estratos 4 y 5 y 6, pues sí se les exigiría, digamos, a las urbanizaciones que construyan más parqueaderos. Resulta que ahora vemos que en cualquier barrio, sea de la periferia o sea del poblado, ya la persona, si así se gana un sueldo mínimo, hace el préstamo, lo que sea, pero consigue su carrito. Entonces, hemos visto que el plan de ordenamiento territorial ha estado mal enfocado en exigir el número de parqueaderos necesarios para que las personas... puedan, digamos, parquear su vehículo y no lo tengan que dejar afuera de la urbanización. Yo tengo algo... Sobre todo las viviendas de interés prioritario o social que están haciendo en sectores como el Poblado. El apartamento vale 50 millones, el parquero vale 80. Es así como funciona. Es un Pero problema. Entonces se va a formar un problema gravísimo. Desestimula, o sea, sí. Porque el precio del parquero está demasiado alto en las urbanizaciones, entonces desestimula muchísimo que las personas compren, digamos, su vivienda junto con el parqueadero, primero que todo, y segundo, a veces algunas urbanizaciones hacen, por decir algo, 250 apartamentos y ponen 150 parqueaderos. Y dicen, eso casi que se lo tienen que feriar entre todos porque ni siquiera son privadas celdas, sino que el que vaya llegando va parqueando. Y entonces, ¿el resto qué? Claro. Obviamente van a parquear en la calle. Profesor. Sí. Todo lo que he dicho antes se refiere a parqueaderos en destino, cuando uno va a hacer una actividad de compras o una diligencia. Sí, momentánea. Sí, pero el parqueadero en origen, el que él mencionaba ahora... donde duerme el carro. Donde duerme el carro, en la casa, ciertamente el plan de ordenamiento tiene ese problema, que quitó los mínimos y dijo, no hay mínimos, o sea, si usted no quiere hacer parqueadero en la vivienda, no lo haga. Eso para mí es un error, o sea, debería hacerse... parqueadero en el origen, al que hay que controlar es en el destino. En el destino yo puedo frenar los parqueaderos, limitarlos, pero en el origen no, porque la gente puede tener su carro y sacarlo el fin de semana, o salir para carretera, o salir con la familia, o salir a pasear un domingo, un sábado. Pero en semana yo lo limito en ciertos destinos para que no lleve el carro siempre. Pero el derecho a tener el carro lo tiene toda familia y debería darse alguna solución. Y ahí si el parqueadero es muy costoso, cubierto o en placa, pues se pueden hacer parqueaderos comunitarios o parqueaderos... Y también las normas hay que revisarlo en cuanto a lo que se le pide a los establecimientos comerciales. Por ejemplo, a un bar no debería yo pedirle parqueaderos porque entonces la gente va a salir tomada. Debería pedirle menos parqueaderos. Pero a una clínica o a un consultorio, pues debería permitirles más. O sea, no se pueden tratar todos los... establecimientos por igual. Claro. Finalmente, secretario, ¿cuándo empieza el tema de los CEPROS? ¿Ya empezó o cuándo se va a implementar? Bueno, esto hace parte de una estrategia que venimos implementando con el mal parqueo. Seguramente lo primero que se viene es una socialización muy fuerte a todas las personas para que sepan cómo va a funcionar este tema de los CEPROS y después vendrá también el tema del control y ya utilizándolos de buena manera. Aquí yo quisiera hacer un comentario final, no quisiera tal vez despedirme sin esto, y es... nosotros tenemos un paradigma muy arraigado en nuestra cultura y es un tema aspiracional que se convierte que en cuando tenemos un vehículo
tal vez como que crecimos en esa pirámide y nos sentimos un poquito mejor. Yo creo que nosotros tenemos que también aprender a cambiar paradigmas, a entender que el tema de la movilidad sostenibilidad tiene que dar también un paso adelante. Y ahorita cuando el profesor nos decía que en la universidad hay 700 celdas, pero que no quieren seguir creciendo, eso es una esperanza, porque lo que nos va a ayudar es que cada vez más los diferentes modos, como en cicla, como las rutas para bus o las ciclocamineras, cada vez se utilicen más y podamos ir cambiando este tipo de paradigmas. También, finalmente, muchas de las soluciones están en nosotros mismos, el uso racional del automóvil. No tenemos que llegar a la puerta del sitio al que vamos, podemos caminar una cuadrita, dos cuadritas, buscar una zona en donde podamos dejar el carro sin estorbarle a nadie. Es una cuestión de cultura ciudadana, un poco de civismo no le sobra a la ciudad que tanto lo necesita. Este fue Punto de Giro, les agradecemos su asistencia, a nuestros invitados, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Pueden ver la repetición del programa mañana a las 3 de la tarde y mañana mismo, jueves, estaremos con un nuevo invitado, aquí con nuestros compañeros Andrea y Rizaloca, que le tratarán de sacar una sonrisa a ustedes en Punto de Giro mañana a las 9 de la noche. Nos vemos entonces la próxima semana.